que me debía ver esto. Podemos hablarlo, ¿sabes? Ya verás cómo. Cómo es un error, que es que. Dime qué he hecho, o sea, dime qué. ¡No te vayas! Sí. Mira, ven, vamos a hablarlo. Seguro que lo podemos arreglar y aquí no pasa nada, ¿eh? ¿Estás ahí? Te estoy viendo respirar. Mira. ¿Quién coño eres? No te he visto en mi vida. ¿Por qué me haces esto, tío? Yo no te hago nada. Solo es cuestión de dinero. Puede ser fácil o difícil. Tú eliges. ¿Dinero? Te han informado mal, ¿eh? Mira, mi empresa ahora mismo está pasando por un mal momento, ¿sabes? No, es que no te puedo ayudar. Me han informado bien. Has vendido la mitad de tu empresa al contado. Ahora, si me das el dinero, asunto solucionado. Mientras, no vas a comer, no vas a beber y no te vas a mover ni para cagar, ¿vale? Te lo juro, tío. Te han informado mal. La operación al final no se realizó. El comprador se echó atrás en el último momento y no... Es que no te puedo ayudar, es que te... Tío, en serio, que te han engañado, tío. ¡Eh! ¡Tienes que creerme, por favor! ¡Joder! ¡No me dejes! ¿Algo que decirme? En la leñera. Shh. Dame un segundo. Va a recibir la información. En la leñera. Sí. Al fondo hay un falso hueco. Ahí está el maletín con el dinero. ¿Recibido? No. Me dijiste que era solo cuestión de dinero, por favor. Well, you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, you might not know what to do. You might have to think of how you got started, sitting in your little room.